Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de este Pro Team que estamos realizando con la ONCE a través de Tour de France 2020. Tan solo 2 días los que faltan para que esté ya en disposición en las tiendas, vía internet, como ustedes lo prefieran, modo online, como quieran, versión virtual, versión física. Bueno, pues del nuevo juego de Cyanide, Tour de France 2021. Hoy era el día en el cual, bueno, pues los streamers y los youtubers han estado subiendo, los especialistas del tema y sobre todo los más importantes que transmiten o que juegan y que, bueno, pues en sus vídeos dedican espacio a Tour de France, a la saga Tour de France, bueno, pues han tenido ya disponibilidad de poder jugarlo desde hace una semana. Hoy ha habido ya un montón de análisis y ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. ¿Más cosas malas que buenas? Sí. ¿Decepción? Sí. Hemos visto, bueno, pues fallos, hemos vuelto a ver que no se han ido del todo, bueno, pues esas trabadas que hay en las cargadas, en las salvadas de partida, donde todavía el juego se traba. Sí es cierto que hay un poco más de, digamos, funcionalidad en las cámaras rápidas, o sea, no hay esas trabadas ni esas cargadas de imágenes, esas trabadas que hemos visto tanto en el 19 y en el 20. Y bueno, gráficamente es lo mismo. O sea, gráficamente es igual. En todos los hemos visto vídeos de streamers franceses, hemos visto aquí en, bueno, aquí, yo no estoy en España, pero evidentemente, bueno, pues los dos más importantes subiendo ciclismo por número de seguidores son BR y BR Juegos. Y también Mr. Junior, hemos visto los vídeos que han subido y bueno, la verdad que hemos estado viendo y bueno, gráficamente ya lo sabíamos, que no había cambios en el motor gráfico, o sea, y prácticamente es lo mismo. Un menú muy bonito, la verdad es que el menú me encanta, no, no voy a decir que no. El interfaz no me gustó, lo del menú de carrera, muy blanco, cuesta ver bastante, y en eso tiene razón, BR, cuesta ver mucho los tiempos. Las etapas he podido ver muy poco, tan solo lo que han subido hoy en los vídeos. Y quizá lo que sí le presta un poco más de atención, evidentemente, porque ha estado jugando los Mr. Junior, ha sido lo de, creo que es el Giro de Lombardía, el Giro di Como. Y la verdad que me ha gustado. O sea, es eso, hay etapas lindas, hay etapas buenas, pero que van a ser divertidas, evidentemente. Pero conclusiones. Pues voy a darle una conclusión. Yo cuando jugaba PES, y he sido un fanático de PES, bueno, PlayStation les voy a decir que tengo desde el 2016, ¿no? El PES, pero anteriormente, bueno, pues en PS2 toda la vida, ¿no? Siempre PES, 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 Winning Eleven, J League, creo que lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? J League, que es la versión japonesa de lo que es el PES, dedicado a la liga japonesa y luego también, evidentemente, con equipos europeos y demás. Bueno, cuando salió PES después del 2020 para PlayStation 4, el 2021 fue una actualización, realmente. Y yo me negué a pagar el dinero que pedían por una actualización. O sea, me quedo con el 2020, actualizo a base de off, y bien, sí, no será el 2021, pero le voy a meter las mismas horas que al 2021, con todo actualizado porque me lo permiten los off. Y la verdad que bueno que no voy a tirar el dinero. Y eso es la misma conclusión que he sacado con esta última entrega de Cyanide, ¿no? Me parece y me da que es una actualización. Mi mujer me lo quiere regalar. Bueno, se acerca mi cumpleaños. Ella sabe que tengo mucha afición a esta saga. Los últimos no he podido comprarlos físicamente, ha sido todo vía, bueno, pues digital, por lo que tardan los juegos en llegar. Y bueno, al final ella ha insistido en que me lo va a comprar y me lo va a regalar. Pero bueno, su dinero, para eso se lo gana ella, y si lo quiere emplear en darme ese regalo, pues me parece muy bien. Yo preferiría que me daría el dinero y que yo lo usase de otra manera, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que el dinero que yo tenía destinado para comprar el juego lo voy a dedicar a otras cosas, que va a ser comprar una capturadora. Y comprar, evidentemente no me va a llegar para todo, pero comprar una capturadora y arreglar las dos, bueno, una de las PlayStation 2 que tengo ahí estacionadas. Y bueno, pues eso es lo que voy a emplear el dinero que me cuesta el juego, ¿no? Comprarlo de mi bolsillo, no. Si tuviera que comprarlo, no lo voy a comprar. Ahora, me lo regalan, no voy a decir que no. Lo voy a probar.
Pero es muy difícil, o sea, una vez que lo tenga, va a ser muy difícil el que yo le pueda dedicar el tiempo que le he dedicado a este 2020. O sea, lo digo porque me parece que es una actualización. Sencilla y llanamente, una actualización. Es cierto, y confío mucho en lo que dice Mr. Junior, porque es un tipo que lleva mucho tiempo jugando, que sabe de lo que va el juego, al igual que BR. Y cuando Mr. Junior dice que las estadísticas, las stats están muy bien, que están mucho mejor que en otras entregas, por lo menos las anteriores, que dice que, y ha dicho que, bueno, pues ahí están mucho más, digamos, acordes a lo que es la realidad, pues bueno, pues la verdad es que me parece un detalle positivo, ¿no? Es bueno, está muy bien. En cuanto a las carreras, ya les digo, o sea, demasiado poco me parece, es lo que quiero llegar, o sea, pues no me quiero liar mucho, ¿no? Demasiado poco me parece para que te vengan un juego con 60 euros, ¿no? O 50 euros o 59, que van a ser en dólares, pues unos 65, casi llegaremos casi a los $70, o sea, 65, 66 por ahí, o sea, a mí me parece que ya es una barbaridad para un juego que verdaderamente es una actualización, porque no cambia absolutamente nada, ¿eh? Solamente las etapas, los maillots y bueno, el menú del juego, que verdaderamente sí es más bonito, eso es cierto, y me parece mucho más cómodo. El tema de elegir, por ejemplo, los campeones nacionales, o sea, está, sí es verdad que se han esmerado un poquito, pero lo importante, que verdaderamente lo importante, es la jugabilidad, está igual. O sea, y sí es verdad, también que dicen, por lo menos dijo Mr. Junior, y hago mucha referencia porque a Mr. Junior, porque me parece que es uno de los youtubers que más saben del juego. Verdaderamente. Bueno, pues lo que dejó caer y lo que dejó entrever es eso, lo de las estadísticas que estaban muy bien, que hay verdaderamente, bueno, pues cosas que llaman la atención y otras cosas, pues que sinceramente son pues muy parecidas. Él lo que hace mucho recalque también es que en la IA, bueno, pues se ha notado una mejoría. Pero también es cierto que lo que ha comentado, me he despistado un poquito porque justo ha entrado mi hija en la habitación, perdón. Digo, también es verdad que para hacer un análisis severo, él ha comentado que necesitaba jugar mucho más con el juego. O sea, y eso me parece que es lógico, ¿no? Hay que adentrarse, hay que meter un montón de horas y después sacar las conclusiones. A mí me pasó lo mismo, cuando vino el 2020, al principio me pareció muy bien, todo muy bien, hasta que empezaron a caer. O te empiezas a dar cuenta de los errores. Al principio estás fascinado con el juego, ¿no? Luego ya empiezas a darte cuenta de detalles, a base de jugar y jugar y jugar y jugar. Y luego ya se va haciendo todo mucho más gigante, ¿no? Se va agrandando todo, ¿no? Los errores parecen castillos, ¿no? Y bueno, y es verdad que hay que darle un poco de tiempo, jugarlo y hacer un análisis mucho más fiable. Yo ya les digo, no sé si tendré el juego aproximadamente dentro de, creo que lo que tarda en llegar aquí, son 15 días. Físicamente los juegos, por ejemplo, la saga Tour de France no la encuentras en Paraguay, a no ser de que lo hagas por pedido. Y yo recuerdo que el 2018, que es el que tengo físicamente, el último que he tenido de la saga físicamente, porque el 19 y el 20 han sido digitales, el 18 me tardó por Amazon aproximadamente unos 15 días, vía Amazon, ¿eh? ¿Por qué? Por aduanas, un montón de cosas, ¿eh? No es tan fácil ni tan sencillo. Entonces, más o menos es lo que voy a tardar en tener el juego. Pero recalco y repito que no es comprado por mí, va a ser un regalo. Y que si fuera verdaderamente algo que yo tuviera que hacer el desembolso, lo emplearía en otros juegos o en otras cosas, como les he dicho, ¿no? Arreglar las PlayStation 2, que tengo unas ganas tremendas de tenerla otra vez, bueno, pues arreglada y poder disfrutar de todo el trabajo que hice durante un montón de años con otro grupo de gente editando PES y editando J League y editando Win 11, que es lo que siempre he dicho. Y luego, bueno, pues también una capturadora, porque lo que quiero, y va a ser la primera parte de lo que va a venir, quiero comprar una nueva PC, quiero dedicar todo el dinero que pueda, o lo que tenga, o las posibilidades que puedan para poder comprar un buen equipo. Y no está el horno ni la situación hoy en día como para tirar el dinero en productos que quizás no merezcan la pena pagar ese dinero, ¿no? Entonces, como les digo, no hemos tenido la suerte, jamás lo hemos pretendido, de tener el juego antes que nadie y poder hacer un análisis. No somos youtubers conocidos, somos un canal pequeño con 143 suscriptores en YouTube y en Twitch 17 seguidores. O sea,
Las visualizaciones, creo que el vídeo que más visualizaciones tiene mío en Twitch son 50, o sea, imagínense. Y también por los horarios. Es cierto que si viviría en España posiblemente estaría acorde a unos horarios más normales, porque ahora, por ejemplo, para mí son las 8, las 9 de la tarde, de la noche, creo, no tengo el teléfono aquí al lado. En España serían las 4 de la madrugada. O sea, evidentemente estamos con una desventaja tremenda, ¿no? Y ciclismo aquí en Sudamérica, pues quitando Brasil, quitando algo de Argentina y quitando Colombia y Ecuador, bueno, pues sinceramente en Paraguay muy poca afición. Hay, pero no es un deporte mayoritario o no es un deporte que tenga un número de seguidores importante, ¿no? Así que, bueno, pues lo dicho, eso también repercute en la venta del juego, ¿eh? O sea, evidentemente, aquí se vende mucho más FIFA y se vende mucho más PES que creo que, y sobre todo PES más que FIFA, que lo que es evidentemente ciclismo o juegos de baloncesto, ¿no? O de béisbol. O sea, es como bastante bastante difícil. Pero bueno, tendremos el juego, haremos, lo probaremos y bueno, y veremos, y haremos un análisis de cómo es y si de verdad es algo que es insufrible, o sea, que es infumable. Pues lastimosamente se quedará ahí, en la estantería. Cosa que me da rabia, porque sinceramente preferiría que no me lo regalasen y que me diesen el dinero para emplearlo yo en otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Supuestamente no me voy a arrepentir luego, dice mi mujer, ¿no? Que supuestamente no me voy a arrepentir y que le voy a meter las mismas horas que le he metido al 20, al 19, al 18. Casi una locura, ¿no? Pero yo creo que lo hace más por mi hija, ¿no? Que es la que está enganchada a las carreras de bicicletas, ¿no? Entonces, como dice ella, carreras de bicicletas. Entonces yo creo que también lo hace en cierto modo para grabar los vídeos y que esté entretenida. Les voy a decir que desde que empezó todo esto hace más de un año, que empezó por ella, por mi hija, bueno, pues no ha parado de ver vídeos, ¿eh? Y casi todos los likes que hay en el canal son de ella, en mis vídeos. O sea, hay muchos vídeos que no tienen ni un like. O sea, y el único que hay, uno, o sea, digo que no tiene ningún like, tiene uno, que es el de ella. No hay. Hay vídeos que nada, o sea, muy poco. Y sobre todo esta última época, visualizaciones muy poco. Así que estamos, digamos, de capa caída. Pero bueno, ahí vamos a estar manteniendo todavía este hobby, que es el de jugar y subirlo jugado, ¿no? Y no, la verdad es que no, subirlo jugado no, ¿eh? Compartirlo jugado, ¿verdad? Y bueno, pues nos vamos al grano, que nos hemos tirado 12 minutos, casi 13 minutos hablando pues de lo que ha sido mi experiencia viendo imágenes y escuchando opiniones de gente que entiende un poco de lo que es el juego. Y la verdad que después también, y con esto lo último que digo, después de ver también el análisis de Mr. Junior de bueno, PCM, Pro Cycling Manager. Estoy cada día más convencido de que mi futuro estará más que en el ciclismo de consola, no sé de que cambie el juego muchísimo, en el ciclismo de PC. Lastimosamente es así. Me parece que hoy por hoy el PCM es el mejor juego que hay de ciclismo en las dos plataformas, en todas las plataformas que pueda haber. O sea, es que no hay otro, sinceramente. O sea, calidad, gestión, diversión. Lo único que no es manejable, que tú no manejas a los corredores, que funciona todo por órdenes, pero bueno, todo no puede ser perfecto, ¿no? Pero aún así me parece que es el mejor juegazo de todos. Desde luego que sí hay que recomendar es eso, es que tengan una buena PC, que pueda arrastrar el juego y venga, y PCM, que además tiene un modo online, como ha dicho Mr. Junior y me consta porque le sigo a Memancio y demás desde hace mucho tiempo, tiene un modo online que es impresionante, ¿eh? Y que funciona a las mil maravillas. Bueno, estábamos jugando el Eurotour, ayer hicimos el arranque, primera etapa, conseguimos el maillot de la montaña y tienen esa cota de cuarta categoría un puntito, pero lo conseguimos con Mikel Landa. Con Ewan, bueno, pues ahí estamos en octava posición, en esa etapa quedamos detrás de Van der Poel, Trentin, Stibar, Hostetter, Christoph, Colbrelli, Bonifacio y Ewan. Por cierto, hablando de Colbrelli, ha tenido un retroceso en los stacks, ¿eh? Y hay muchísimos corredores que han bajado mucho. Y sobre todo ha desaparecido la chetada de Alaphilippe, ¿no? Que por cierto, otra cosa. Volvemos otra vez a tener lo mismo de todos los años. O sea, al equipo de Alaphilippe sin. con los nombres irreales y demás, sin imágenes. Y bueno, son tres los equipos, contando el de las estrellas, que vienen sin licencia. Y que vienen con los nombres, bueno, pues alterados, ¿no?
Luego está INEOS, que viene pues directamente con todos los nombres correctos, los maillots correctos, pero viene sin las fotos. Pero eso ya nos hemos acostumbrado también, ¿verdad? Pero para mí eso es, sinceramente, es secundario, ¿no? A mí me parece que lo mejor y lo más importante es que la jugabilidad sería buena, que la IA funcione como Dios manda y que no hubiese esos cortes y esas trabadas en esas cargadas o guardadas de partida, ¿no? Eso para mí era primordial. Pero bueno, parece que por lo menos esta última no se corrigió. El resto habría que jugarlo y habría que verlo. Clasificación general de la etapa, pues la misma que bueno, que. O sea, perdón, la clasificación general igual que la misma de la etapa. Clasificación individual del Pro Cycling no hay cambios, creo que está todo prácticamente igual. Y bueno, te enfundaste el maillot de líder, claro, de la montaña. Y nos vamos, bueno, pues a jugar hasta que nos cansemos, ¿no? Ya saben que una de las intenciones era terminar esto el día 3, ¿eh? Terminar este modo My Tour. Ayer, sinceramente, jugamos la primera etapa y no teníamos ganas de seguir jugando. Estábamos totalmente cansados, agotados por las jornadas laborales. Y hoy, pues bueno, estaremos en lo mismo. Vamos a ver lo que podemos hacer para ver, ya saben, lo que es este terreno. Y lo que vamos a estar es intentando hacer algo con Evenepoel. Esta vez sí. A ver si con Renko podemos hacer algo. Porque ya saben que el objetivo es conseguir 60 puntos con Renko, ¿no? Tenemos lo que nos queda, el Eurotour y el Open Tour, para conseguir 60 puntos y poder alcanzar a Pogačar en esa clasificación Pro Cycling. Veremos luego lo que pasa en el Campeonato del Mundo, porque ahí no vamos a poder manejar a Evenepoel, evidentemente. Así que vamos a ver qué es lo que pueda ocurrir, ¿no? Ya se encargará la máquina de la IA, la máquina de hacerle ganar a Roglic, a Pogačar, a Bernal o a, no sé quién es el otro, que está Pinot, ¿no? Es el que está también ahí entre los cinco primeras posiciones. Bueno, Remco Evenepoel. Ahí lo tenemos, nada, ni un, nada, nada. Bueno, al anda, conservar el maillot de la montaña, solo tenemos un punto que. Y bueno, y conseguir al menos 21 puntos para la clasificación por puntos. Molano es el que mejor está, ¿eh? Molano es el que mejor está. Pero tiene. Bueno, en empedrado un 65. Ewan tiene un 63. 60, 69 Evenepoel. 65, 67, 69. Landa y Evenepoel tienen, bueno, pues buen empedrado. Yo no sabía que Landa tenía un 69. No sé, me parece rarísimo, pero bueno. Nos vamos con Landa, que es el que va a participar, ¿no? En esa posible escapada para llevarnos ese punto. Y conseguir dos de esa manera, mantener todavía el maillot de la montaña. No, perdonen, porque estamos con la congestión nasal de costumbre. Frío, calor, amanecemos con un frío que no se puede imaginar. Y luego a la tarde un calor que es insoportable. Y así estamos, ¿no? Bueno, ahí ya empieza a haber amagos, así que vamos. En principio 14, 15 segundos, 20, no sé si va a haber permisividad, 24, 26, es posible que no. ...34... y ahí se mantiene, 37. Tenemos que cargar un poco de gel porque ahí parece que Van Velsen ya no puede más. Vamos a ver si con Landa podemos por lo menos. Llevamos 55 segundos, 56. Pues parece que sí, parece que la escapada puede. Puede ser permitida. Vamos a ver si recuperamos. 1.6, 1.7. Bien. Skuljin, ahí nos estaban diciendo que era un rodador puro, difícil de atraparle. Y está bien, o sea, pero tenemos que alcanzar esa cuota
En primeras posiciones y poder pelearla. De momento la diferencia con el pelotón, ya lo ven. 1-13. Aquí nadie colabora. Esto es ya. Ahí sí, ahí le damos al codito. Y bueno, y colaboran todos, más o menos, ¿no? Hay un poco de desastre ahí, ¿no? Algunos está haciendo el vivo. Y no hay forma de alcanzar la escuela. O sea, estamos entre, fíjense, siete, bueno, seis, porque hay uno que no da un relevo, ¿eh? Que es Van Melsen. Y es increíble, pero ahí le tienen a Skuyen, que no se cansa, o sea, es increíble. Siete hombres tirando. Ahora sí, ahora ya parece que sí, ¿no? Ahí sí, y ahí se quedó ya, ¿no? Y bueno, ya ven que la diferencia con el pelotón, nada, es. Vamos a intentar parar un poco porque si no nos vamos a desfondar. Y vamos a estar un ratito sin, que tampoco va a pasar nada. Yendo ahí a cola de pelotón. O sea, de grupo, no de pelotón, perdón. Pues ahí vamos recuperando un poquito de gel, que va a ser importante para pelear ese punto. Y ahí estamos ya, pues a falta de 5 kilómetros. Vamos a darle por lo menos hasta falta de 2, 3. Ahí. Y bueno, 2,2 kilómetros. Vamos a quitarnos de líos, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es, a nuestro ritmo, sacar unos pocos de segundo de ventaja. Y llevarnos ese puntito en juego. Y con eso ya cubierto el objetivo de Mikel Landa, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Seguimos vistiendo un día más el maillot de la montaña. Ahora, bueno, vamos a recuperar. Que nos alcancen. Y bueno, 2,55 al pelotón, ¿eh? Y estamos con uno de nuestros mejores, sí, de nuestras mejores bazas para el pavé. Bueno, pues en la escapada, ¿no? Ese grupo de 8 unidades, bueno, ahora fraccionado. Ahí estamos, grupo de 7 y de plus que vaya a 45 segundos. Pero que posiblemente, bueno, pues contacte con nosotros de vuelta porque está ahí prácticamente, ¿no? 35 segundos ahora.
Y bueno, vamos a dar un poquito de cámara rápida. Colabora, sí, ahora sí. Pero tampoco al 90. Ahí sí ya cambia. Pues si no, es que es eso, otra vez a 90. Y bueno, ese ritmo que están marcando todos, ¿no? Pero voy a hacer una barbaridad porque a ese ritmo en 90 no van a llegar ni a la meta volante, o sea. 1,54. La diferencia y bajando, ¿eh? Ahora ya 1,49. Aunque sube de vez en cuando, bueno, ahí está oscilando. Decíamos la diferencia con el pelotón. Bueno, delante ahora sí hay colaboración plena, ¿eh? Antes había alguien que se estaba quedando por ahí escaqueado. Pero ahora sí hay. Todos colaboran, ¿eh? Todos pasan al relevo, hay entendimiento. Y bueno, 2,19 la diferencia con el pelotón. Llegamos ya a lo que va a ser nuestro primer tramo de pavé. Ya teníamos que estar, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí viene. Bueno, pues son 7 los sectores de pavé. Y este es de 1800 metros. Bueno, pues ahí le vemos a Mora que lo está pasando mal ya, también Haga. Bueno, pues ahí vemos que Degenkolb, el grupo de Degenkolb, se está quedando ya. A 5 hombres, ¿no? De Winterhell, excepto Martín. Bueno, pues Degenkolb se ha enganchado ya otra vez de vuelta. 2,21. Bueno, pues ahí aparece Asgreen, Terpstra, Sagan, los hombres importantes para la victoria final, ¿no? Y dentro de poco empezarán a tirar. E intentar, bueno, pues neutralizar a estos hombres que son cabeza de carrera. 7 hombres, les recuerdo. Vemos los nombres. Pérez. No veo todos, ahora es imposible. Bueno, pero ahí los tienen. Y sigue la colaboración. 1,29 la diferencia. Baja mucho, ¿eh? Vamos a ver quién está tirando. Bueno, Richardson, Hansen, Colbrelli aparece por ahí también. Ya están a menos de un minuto, ¿eh? Y nos queda muchísimo para llegar todavía a la meta volante. Meta volante donde nos está esperando el coche escoba. Ahí lo ven, ¿no? El punto rojo en la altimetría. En la flechita. Bueno, pues otro tramo de pavé.
Ya habíamos pasado la meta volante, había sido, ¿eh? No nos había dado ni cuenta. Estábamos ya en esa parte final, nos hemos puesto a hablar. Somos un caso, de verdad, un caso perdido. No nos habíamos dado ni cuenta de que habíamos pasado la meta volante. O sea, imagínense el punto de concentración que tenemos en el juego. O es ya las ganas que tenemos de dejarlo, ¿no? De parar ya después de 157, 158 entregas que llevamos, 5 temporadas jugadas. La verdad que... kilómetros, nos queda mucho para ver todavía. Vean cómo vamos con el gel. Vamos a tener que tomar medio garrafón. ¿Cómo se va, eh? Otra vez el bueno de Scullins. Qué bárbaro. ...44 segundos la diferencia de Scullins con el pelotón. El grupo de Landa, 6 unidades, vamos a 21 segundos de Scullins. Nadie toma el relevo para tirar y alcanzarle, ¿eh? Todos van piano, piano, piano. Ahí sí ya hay un ataque. Va mucho mejor atrás las cosas, ¿eh? Con Renko y compañía. Bueno, pues ahí estamos ya en el cuarto sector de pavé. Lo vamos a dejar aquí ya a Landa y nos vamos a ir con Renko. Que no va mal situado, ¿eh? Va ahí en las primeras posiciones. Bueno, López no tolera para nada el... Landa sigue ahí en... Ah, no, Landa ya ha sido alcanzado. O sea, Landa ya está formando parte del pelotón ya. El único que está todavía, bueno, pues en cabeza de carrera es Scullin. Es increíble, ¿eh? Christoph. Marra con fuerza además. Y bueno, Valerini, Ox, Charles, Wallis son los hombres que otra vez lo intenta Christoph, inagotable, y Van der Poel. Y Van der Poel, claro, es el maillot amarillo.
Bueno, yo creo que aquí ya sí que sí. Scullins creo que ya poco va a durar, ¿no? Y bueno, pues nada, neutralizados tanto Christoph como Scullins. Otra vez, Christoph. Pues tampoco con Renko vamos a poder hacer mucho. Fíjense cómo estamos ya con los geles, cómo estamos con todo. Ah, esto es un desastre. Va a ser muy difícil el poder llegar. Fíjense, 20 kilómetros nos faltan todavía, una eternidad, y estamos ya con la lengua fuera. Parece que Christoph otra vez, incansable, incombustible. Ahí está. Estamos a falta de un tramo solo, ¿no? De Pavés. ¿Cómo vamos? Ya vamos con el gel. Se nos acaba, se nos acaba. Otro tirón. Aquí sí que ya nos van a matar. Aquí nos desfondan ya del todo. Vamos a intentar salvar un poco la situación. Ahora Van Aert es el que lanza el ataque. Pero nosotros no podemos, es que no podemos, es imposible. La condición también de Renko es un auténtico desastre, pero bueno. Hay que intentarlo, ¿no? Aquí ya no podemos. Nos quedamos ya en este tramo. Con Renko, Evenepoel y todos nuestros hombres que se han quedado ya, pues bueno, pues nada, encima se nos ha olvidado hasta darles el gel. Bueno, pues ahí está Aguirre y a Rohan Dennis. El resto, pues la verdad que nada, terrible, terrible. Y aquí llega Trentin, que también nos pasa. Ay, Dios.
Este tramo es de 2.300 metros, ya hemos llegado a la pájara, ya estamos, ya. Se nos va a convertir en un infierno este Eurotour, ¿eh? Yo decía intentar hacer algo y conseguir algo con el Benepol, pero lo vamos a tener francamente difícil, muy difícil, por lo menos en estas etapas de pavés, ¿no? Fíjense, 10 kilómetros con la meta y vamos hechos. Estamos a uno ya, a un minuto de Christoph, que va con el líder, con Van der Poel. Y nada, vamos a intentar recuperar gel en estos 5 kilómetros que nos quedan para hacer los últimos tres, bueno, con un poco de potencia y de fuerza, porque si no, otra no podemos hacer. Así que pues bueno, recuperar en la manera de lo posible. Kwiatkowski. Vamos en el grupo 11. Kilómetros para la línea de meta para terminar este suplicio, que lo único positivo que hemos conseguido pues ha sido la puntuación de Mikel Landa en esa cota de cuarta categoría, ¿no? El punto que hemos conseguido, y ahora se convierte en el único hombre que ha conseguido puntos en la clasificación de la montaña en estas dos primeras etapas, ¿no? Para algo servirá, digo yo. Otra vez, otra pájara nueva. Y es lo que nos queda. No hay otra. Después ya gana Van Aert, Christoph, De Mar. No tenemos ni fuerza para sprintar. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bueno, pues encima Van der Poel gana otra vez de vuelta. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Mantiene otra vez el maillot de líder de la general, el maillot también de la regularidad. Y bueno, sí, aquí ya aparece Landa con dos puntos. El maillot. A punto de, o sea, el mayor. Ay, Dios mío, dos puntos. Viva el mayor. Alguna vez que le acredita como el mejor escalador, ¿no? Bueno. Van der Poel. Bueno, pues si lo hemos pasado mal aquí, no se pueden imaginar lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera. Bueno, pues ahí está
la clasificación de la etapa. Nuestro mejor hombre, Remco Evenepoel, en el puesto 63, 66, perdona, a 1'45. Van der Poel, Trentin, Van Aert, Christophe, Stewart, De Mar, Nansen, Sagan, Gilbert. Bueno, pues ya ven, Landa, Van der Poel en la regularidad, seguido de Trentin y Christophe, Van der Poel en jóvenes, seguido de Asgreen, clasificación por equipos de Zeunik y, bueno, pues Mikel Landa, líder de la combatividad, ¿no? Por kilómetros en escapada. Ahí está la clasificación que no tiene alteraciones. Lo único que aparece ahí en el puesto 11º, Van Aert. Por ahí, aquí ya empiezan a aparecer. Bueno, pues Van der Poel, que aparece ahí en el puesto 12. El 16 aparece Nansen. Van Avermaet en el 17. Trentin, Matteo Trentin en el 19. Wellens, ahí aparece también en el puesto 21. Y bueno, por aquí aparece Mikel Landa, ahí está, junto a Ewan. 190-185. Y estamos, bueno, pues por detrás de Peter Sagan, de Bardet, de Benoit, de Bus, de Groenewegen, de Colbrelli, y por delante de Asgreen, Valverde, Stuyven. Discreta, la posición de Mikel Landa después de haber ganado en la cuarta temporada esta clasificación individual pro cycling, ¿no? Bueno, clasificados por equipos, ahí está la 11, que ha conseguido 4 puntos, no está mal, 1.499. La cuestión es sumar, ¿verdad? Conservar el liderato de la clasificación de la montaña con Landa, bonificación de recuperación más 1. Perfecto, conseguido. Y bueno, aquí tienen lo que nos espera hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tramos de pavés. Bueno, ahí lo pone, lo hacemos con T, lo pone ahí. Bueno, 21,7 kilómetros de pavés, 15 tramos. Bueno, nunca nos fijamos prácticamente en lo que marca justo debajo de la etapa, ¿no? El memorándum de la etapa. Bueno, pues nada, nos vamos con, no sé si jugar o etapa rápida, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Y la verdad es que tengo ganas de terminar todo esto, ¿no? Así que venga, vamos a dar la etapa rápida. Simulamos algo que no queríamos hacer, pero vamos a hacer porque si no se convierte en un tubazo todo esto. Y bueno, vean la rayita amarilla cómo se va a empezar a estirar. Hasta ahora va todo bien. Ahí se empieza a estirar, ¿eh? Las diferencias abismales. Bueno, vamos a ver qué sorpresas tenemos, ¿no? Ahí está. Y bueno, Christoph, Teuns, Sagan, Gilbert, Van Kisburg, Stuyven, Greipel, Asgreen, Petit, Serrao, Kung. Bueno, pues Evenepoel ha entrado a 22 segundos. En el puesto 70. Izaguirre en el puesto 93 a 3'49. Y Mikel Landa, fíjense, 136 a 10'16. Un paseo lo de Mikel. Pero sigue siendo mayor de la montaña. Perdón. Ahí. Christoph van der Poel, Trentin, Van Aert. Bueno, ahí lo tiene. Van Aert en el puesto 63 a 2'21. Landa, líder de la montaña. Van der Poel, Christoph, Trentin, Sagan, De Mar. Bueno, pues en el puesto 12 aparece Mikel Landa con 24 puntos. Van Aert está en el puesto quinto, a 2'05 en esta clasificación de corredores jóvenes. De Zeunik es la mejor escuadra, seguido de Sisitin y Mikel Landa. Bueno, pues ahí está como líder de la clasificación de la combatividad. Bueno, pues clasificación pro cycling. Evenepoel sigue quinto, 531 puntos. No hemos sumado nada. Van der Poel vuelve a sumar otra vez 4 puntos y entra en el puesto 11º. En escuadras, bueno, pues la 11 no consigue ningún punto, se queda con 1.499. Ineos Grenadiers, bueno, pues suma 4 puntos y se pone segundo, o está segundo, a 1.273 puntos. 1.208 tiene Jumbo y 1.022 tiene Tine Mireis.
Bueno, pues ahí estamos. Bien. Bueno, no hay mucha recuperación. Y nos vamos con el perfil de la etapa que vamos a estar disputando ahora. Esto sí, esto ya. Bueno, pues creo que. Y luego nos queda, bueno, pues. Crono. Bien, nos vamos. Con ese final que puede ser explosivo. Vamos a ver qué tal llega Renko. Tenemos que conseguir 60 puntos, ¿eh? Para poder estar ahí en esa clasificación Pro Cycling en primera posición. Y si podemos sacar más, mejor, porque luego viene el Campeonato del Mundo y ahí puede que los favoritos ya sumen, ¿no? Bueno, pues Mikel Landa, que está destacado como favorito para ganar la etapa. Remco Evenepoel termina entre los 10 primeros de la etapa. Rohan Dennis entre los 10 primeros. 5 primeros Izaguirre. Conserva el liderato de la clasificación de la montaña. El Miguel Ángel López entre los 5 primeros. Ewan y Molano. Bueno, pues, ¿con quién nos vamos? Vamos a. Cámara rápida. Hasta la primera cota de cuarta categoría. Allá se ha producido un ataque y bueno, pues. Alfini, Langenberg, Vos, Sieber, Vandenberg, Kirsch. Y nuestro hombre, Rohan Dennis, no había saltado, ¿eh? Ahí sí parece que ya hay un intento de. Claro, se ha metido ahí, van a ver Maet. Ahí vamos con Rohan Dennis a ver el pelotón muy encima. Nada, imposible, no. Alcanzamos otra vez a. Pero es que no hay tiempo, fíjense, o sea. Ahí ya hemos sido alcanzados, así que. Nada, bueno. Pero hemos sido alcanzados nosotros, el resto nada, o sea, ahí están. Ox, Langenberg, nada, o sea, les digo. Siempre lo mismo. Hasta que no cae tu hombre, no paran. Y cuando cae, fíjense, 58 ya, de diferencia. 55. Para disimular, dentro de un ratito ya empezará a subir a 2, 3, 4 minutos, ya lo verán. Ahora va la IA y me calla la boca, ¿no? Y lo que nunca hace, lo hace. Llegamos ahí casi a punto de neutralizar la escapada, pero no se acaba de neutralizar. Bueno, ahí estamos encima. Ahí ya se trabó. La cámara rápida, volvemos otra vez. Rohan Dennis que todavía no ha recuperado, ¿eh? Pues nada, la diferencia con el pelotón es de apenas. Bueno, y ahora mismo estamos bajando la. Fíjate, ahí ya se disparó la. Es lo que estamos diciendo.
Va a haber un momento en el cual lo van a dejar por imposible y se van a pasar la barrera del minuto. La escapada, o sea, fíjense, está Satterlee, Nervi, Lugar, Hommsson, Häusler. Ya bajan atrás las diferencias. Para mí lo importante es que llegue el pelotón, pues bueno, a esa parte final, después de la meta volante, todas esas cotas de tercera y cuarta categoría, pues con 25 segundos que estén de diferencia, esa cabeza de carrera con el pelotón ya me es suficiente, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es algo. Se empezó a romper esa cabeza de carrera. El sprint intermedio. No tenemos prácticamente fuerza con Mikel Landa, como para poder pelear este final. De verdad, o sea, no es la capacidad que tenemos, no tenemos más. La única opción que nos queda es esta, la de Remco Evenepoel, ¿verdad? No, no hay otra, es que no hay otra. Quedan 61 kilómetros todavía. Aquí ya empezamos a ver a, bueno, pues Lemoine, que va totalmente ya fundido, aunque luego se recuperará. Durbrix, que va por ahí también, por momentos dando chepazos, por momentos espabiladísimo, o sea, ligerísimo, pero ahora mismo ya va. Los segundos de cabeza de carrera respecto al pelotón. Y vamos a empezar a subir ya esas últimas cotas encadenadas.
Bueno, pues ahí hay un Ineos, no sé quién es. Pues empezamos a subir. 48 kilómetros. Y bueno, van a ver Maet, Pedersen y Dillier. Van ahí, con fuerza, tirando. Ahí ya parece que pinchan. Parece que no pueden más. Sí, dando chepazos. Bueno, pues van a ver Maet que... Ahí ya recupera otra vez, ¿eh? En cuanto nos ponemos al lado ya dejan de dar chepazos y recuperan y ya verán cómo van a tirar en un ratito con potencia. Bueno, Mikel Landa lo tenemos por ahí. Lo tenemos, pero ¿cómo está? Uf. Pues nada. Lo decíamos para pelear ese punto, ¿no? Y bueno, ahora seguidito ya tenemos otro de cuarta. Ya aparece Lutsenko, que es especialista en este tipo de llegadas. Pero vamos a intentar con Evenepoel, bueno, pues conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. El anterior yo no me he fijado si era de tercera o de cuarta. Ustedes se pueden creer. Ni lo he visto, sinceramente. Bueno, pues Luis León Sánchez, que también quiere entrar ahí en... Hasta Gaviria, ¿no? ¿Eh? Hasta Gaviria quiere entrar ahí en la pugna de los puntos de montaña. Bueno. Subida complicada. Vamos a ver cómo está aquí el panorama. Bueno. Gaviria, que... Fíjense, Gaviria peleando, ¿eh? Vamos a ver que Gaviria es sprinter, a ver si nos va a dar un susto. Bueno, pues...
pues ahí va Amador, Van der Poel, que está por ahí también. Bueno, tomamos la rueda de Amador. Me sigue llamando la atención la presencia de Gaviria ahí, ¿no? En esas primeras posiciones. Cuando hay premios, o sea, cuando hay puntos en juego para la clasificación de la montaña, ¿no? Y bueno. Siguiente, uno de tercera. Bueno, vamos a ver. Tenemos uno de tercera. Luego, no, ahí hay dos. La verdad es que está prácticamente uno pegado al otro. Y no distingo bien si es tercera o cuarta. No sé. Bueno, vamos a ver. Hay Koski Amador, pero vamos con Renko y ahí está, llevamos el punto otra vez en juego a base de gastarnos, ¿eh? Pero vamos a ver si podemos recuperar, pero vamos totalmente tocados de gel. Aquí es donde se va a complicar todo. Ahí aparece Asgreen, Amador, Van der Poel. Poquito gel que nos queda. ¿Cómo están nuestros chicos? Bueno, esto es. Ya ven cómo van, ¿no? Uf. Llevarnos la clasificación de la montaña también significaría puntos, pero para ello tenemos que sacar la ventaja suficiente. Como para que los hombres que vienen ahí justo pegaditos con nosotros y que nos van a pelear esto, como que Koski, por ejemplo, en el caso de que desfallezcamos, porque es posiblemente, vamos, nos vamos a entrar en pájara. Lutsenko nos va a hacer la vida imposible también. Ya ha entrado ahí en los puntos. Digo, pues para tener la ventaja suficiente como para poder tener esa tranquilidad de que el resto no nos van a quitar los puntos conseguidos, o sea, no nos van a sacar el mayor, porque ahora mismo el líder de la montaña es Renko Van der Poel. Venga, recuperar gel. Upa, trabada, bien.
por querer apurarle a Janssen. Bueno, pues ahora nos hemos colocado mal. Vamos a tener que hacer un esfuerzo serio para poder llegar a esas primeras posiciones. Tenemos cuota de cuarta. Bueno, la verdad es que no quedan ya casi puntos en juego. Quedan 2 puntos tan solo para la clasificación de la montaña. Ya vemos que Ewan sigue todavía, ¿eh? Pero Ewan va tocadísimo. Izaguirre va muy bien. Quizá podemos ganarla, obtener la victoria de etapa con Izaguirre, ¿no? Va muy bien de gel y vamos a ver si Renko recupera. Vamos recuperando de a poquito. Creo que Luxengo es el que nos está aguantando. Vamos a ver si podemos llegar. Justito lo vamos a tener. Ay Dios. Bueno, pues ahí estamos. Bien, punto conseguido. Ya tenemos el maillot de la montaña. Hombre, de momento, ¿eh? De momento. ¿Qué nos queda luego? La crono, ¿no? Ah, bueno, entonces ya prácticamente sí, ya lo tenemos. No estaba seguro todavía si nos quedaba una etapa más. Bueno, ahí a recuperar. Le dimos orden de atacar a Izaguirre. Luis León Sánchez que quiere dar la sorpresa. O sea, me parece que aquí va a haber mucho desgaste. Le parece Tenstra, ¿no? Vamos a ver si aguantamos estos tirones. Tenemos a nadie en condición. El único que va bien es Izaguirre y lo tenemos ahí que no podemos tampoco desmadrarnos mucho con él.
Bueno, pues ahí estamos al borde del colapso. Qué etapa, Dios mío, mi vida. Bueno, Pájara, París Aguirre. Qué pena. Queríamos haber llegado aquí bien para poder. Bah, imposible. Pero bueno. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues con Renko. Bueno, pues conseguir el maillot de la montaña, que nos va a suponer puntos. Pues como 3 kilómetros. ¡Upa, upa! Aquí es donde viene esa rampa final que es terrible. Y vamos a llegar sin gel, como para poder disputarla cómodamente y bien. Queríamos haber luchado la victoria de etapa, pero no ha sido posible. Bueno, pues nada. Etapa bonita, pero sufrida la etapa. Y bueno, muy descolgado Seguin, muy descolgado Molano. Landa nada, no hemos podido hacer nada con él. Al final, Evenepoel es el que se lleva el maillot de la montaña. Y eso va a suponer puntos, ¿no? No sé cuántos puntos. Deberíamos conseguir 60. Vamos a ver lo que pasa mañana con la crono. O sea, bueno, mañana. Ahora que la vamos a jugar. Pero supuestamente es mañana, claro. Bueno, no merece la pena ver esto. Bonito final de etapa este, ¿eh? Con esa subida. Me parece muy bonito ese puerto de cuarta, luego la bajada, esa estrecha. Bueno, pues Lutsenko, ¿no? Casi seguro. Sí, Lutsenko. Maillot amarillo. Bueno, ese está Christophe. Van der Poel, que se tiene que conformar con el maillot de la regularidad. Evenepoel, el líder de la montaña, que creo que ya es de él. Y vamos a ver los puntos que nos llevamos con eso, ¿no? Vamos a ver que esto es lo que nos interesa. Lutsenko, Peter Sagan, Van Aert, Wellens, Vossenhagen, Trentin, Van der Poel, Cole, Brelli, Jungels, Matthews y Stibar. Evenepoel, bueno, pues puesto 69, 1,53 y Izaguirre a 1,12 en el puesto 29, nuestro mejor hombre clasificado. Nos vamos con lo importante. Clasificación general, Christoph, Peter Sagan, Van der Poel, Van Aert, Wellens. Ahí están las 5 primeras posiciones. Wellens, que sube 21 puestos. Renko Evenepoel está en el puesto 52 a 4,04. No apuntamos a la general, ¿eh? Aquí estamos. Bueno, pues Evenepoel con 6 puntos, Mikel Landa con 2 y bueno, ya es nuestra. La clasificación de la montaña. Van der Poel, regularidad 121, Christoph Trentin, Sagan. Mikel Landa aparece en el puesto 9, en novena posición, a 34, o 34 puntos, perdón. Van der Poel, bueno, pues ahí lo tenemos, líder de la clasificación de jóvenes. Evenepoel es quinto a 3,48. Ahí está el Zeunik como mejor escuadra y Sissitin, ahí aparece también. La 11 en el puesto 18, ahí la tenemos. Subimos 2 posiciones, pero. Ahí estamos, muy alejados, ¿no? Y luego en la combatividad, Mikel Landa, ¿eh? Que también le va a servir para sumar unos cuantos puntitos y también para que el equipo pueda seguir sumando puntos. Bueno, pues ahí está Evenepoel, que han conseguido 4. Ahí tenemos a Pogačar, 548, Roglič, 579, Pinot, 581 y Bernal, 591.
Es muy poco, ¿eh? 4 puntos. Tenemos que conseguir por lo menos hacer podium en esta etapa contra el reloj que viene. Porque si no, tenemos complicado. Y bueno, 11, 1503, 1273 Ineos Grenadiers. Creo que hay una ventaja ya cómoda y considerable, ¿no? Te enfundaste el maillot de líder. Bien. ¿No conseguiste objetivos en la etapa? No. Y bueno. Vamos. Ahí está. Son 13 kilómetros. Utrecht, Utrecht. Y vamos a ver cómo aparecemos con Remco Evenepoel, ¿no? Pues tenemos a Rohan Dennis o Remco Evenepoel. La victoria de etapa con Rohan Dennis sería buenísimo para puntuaciones de equipo. Ahí lo tenemos, Rohan Dennis, Kwiatkowski, Kung. Pero tenemos que hacerlo con Remco. Pues si le dejamos a Remco que lo maneje la IA, no creo yo que Remco vaya a conseguir. Termina en menos de 15-14, 15-07, 15-19, 15-43, 15-59, 15-50, 15-33. Y bueno, nos vamos con Remco, ¿no? Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage! Perdiendo tiempo. Mierda. Pues nada, nos trabamos, perdemos aquí ya la crono. Qué bárbaro. Siempre nos ocurre algo, ¿eh? Menos la crono del otro día, en el Tour de 1990, con Perico Delgado, siempre nos ocurre algo en las jodidas cronos. Y bueno, ya está, perdido. Hemos... Totalmente ya desconcentrados, ya. Vamos a perder un montón de tiempo. Y nada, no hay nada que hacer. Nuestro gozo en un pozo. Nos conformaremos con los puntos conseguidos con la clasificación del líder de la montaña. Y bueno, qué barbaridad. No quiero ni ver la curva.
Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur. Kwiatkowski. Pour qui? Michał Kwiatkowski. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va monter sur le podium pour recevoir Van son maillot que le tour se met en tête du classement et il va... Pena de crono, ¿no? Ni con Rohan Dennis manejó por la IA. Habrá quedado segundo o tercero posiblemente. De todas formas, viendo los tiempos que llevamos, no vamos a echar la culpa tampoco a esa curva. Íbamos bastante flojitos, ¿no? Y bueno, ahí está. Fíjense, 40 segundos. Rohan Dennis ha quedado, bueno, pues al mismo tiempo. Buah, esto es tremendo, ¿eh? Campenaerts, Kuhn y Cabaña, Oliveira, todos al mismo tiempo que Kwiatkowski. Y eso que, bueno, pues vean, Rohan Dennis, la condición nefasta, o sea, y aún así, bueno, pues, qué pena, porque podíamos haber ganado esa etapa, nos hubiera supuesto, bueno, una cantidad de puntos interesantes, importantes, y bueno, nos vamos ahí con la clasificación general. Bueno, pues Van Aert, Christoph Wellens, la montaña de Benepoel, Landa Luxenko, clasificación de la regularidad, Van der Poel, Christoph y Trentin, Van der Poel, Asgreen y Cabaña en la clasificación de corredores jóvenes. DC Unic, Sissitin y Lotto Soudal en equipos. Landa, Skugging, y Van Melsen. Van Melsen, estamos un poquito alejados, ¿eh? Y bueno, clasificación de combatividad, ahí está. Esto supone algún punto, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí lo tenemos. Remco Evenepoel suma 15 puntos. Habíamos dicho que teníamos que conseguir 60. Y bueno. Ya ven. Ahí estamos. 550. No entiendo porque según los cálculos el otro día teníamos que conseguir 60 puntos. Y veo algo raro que no me cuadra, ¿verdad? Bueno. No me cuadra mucho, pero ahí está. Evenepoel suma 15, 550. Ya le hemos pasado a Pogacar. Y bueno, nos queda el Open Tour para poder recuperar posiciones y alcanzar otra vez el primer puesto, ¿no? La primera posición. Mikel Landa en el puesto 28 con 205 puntos. En escuadras, bueno, la 11, ahí está con 56 puntos. Y el Neo Grenadiers, 46. Jumbo Visma, 46. Y Tine Mireis, 46. Bueno, pues les hemos metido 10 segundos a todos ellos, así que seguimos con la diferencia en aumento. Y bueno, pues aquí termina este Eurotour con, bueno, la clasificación a mejor escalador de Remco Evenepoel, la clasificación de la combatividad con Mikel Landa, y para de contar, es lo único que hemos podido conseguir. Y ahora nos vamos con el Open Tour, para el cual, bueno, pues tenemos que meterle a Remco Evenepoel para poder conseguir los puntos. Si no, lo tenemos francamente mal. Pero esto ya lo vamos a estar disputando mañana. Hoy ya vamos a cortar con este modo Pro Team de este Tour de France 2020. Ya ven lo que nos queda. No nos queda prácticamente nada. Vamos a ver un poco el corte de las etapas. Bueno, pues etapa para los sprinters, Molano. También para Molano. También etapa de alta montaña, Pello Bilbao, ¿eh? Aunque sería bueno conseguir con Remco Evenepoel algo, ¿no? Y esta, pues bueno, pues otra etapa también bonita. Y bueno, eso es lo que nos espera mañana, dentro de lo que es este Open Tour, que lo vamos a estar disputando completo, ¿eh? Y luego ya también la Copa del Mundo. Así que mañana tenemos maratón de prácticamente 5 etapas. No sé si vamos a estar simulando las primeras, ¿eh?, las etapas rápidas, para llegar a esta parte final, que es donde de verdad se cuecen las habichuelas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con Remco Evenepoel. Y bueno, y luego el campeonato del mundo, que no sabemos verdaderamente dónde va a ser ni qué va a ocurrir. Pues nada, ya saben, tenemos que conseguir
puntos con Remco Evenepoel si lo queremos ver, bueno, pues en lo más alto de esa clasificación Pro Cycling, por lo menos en podium, aunque nos hubiera gustado quedar en primera posición, pero ya ven cómo estamos con Evenepoel, ¿no? No tenemos absolutamente nada de condición, así que creo que va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Posiblemente saquemos a Molano y pasemos a Evenepoel, ¿eh? Posiblemente. Pues nada, gente, auténtico placer haber compartido esto con ustedes. Ya saben que las horas de este Tour de Francia 2020 ya están prácticamente contadas. Nos queda muy poquito. Lo que están viendo, ese Open Tour, Campeonato del Mundo. Y después, cuando terminemos, pues bueno, el juego quedará retirado. Veremos si le hacemos caso a Vito y editamos algo encima. Veremos si tenemos ganas de hacerlo o qué es lo que va a ocurrir. Pero la verdad es que estamos con unas ganas locas que no se pueden imaginar de poder decir chao a este 2020, que para mí ha sido decepcionante, completamente decepcionante. Pues nada, gente, lo dicho, un abrazo, cuídense, pórtense bien y sean muy, pero que muy felices. Mañana nos veremos por este mismo canal, aquí en Twitch y también en YouTube. Chao, chao.